meter en el casco a la verga, acá la verga. Compañeros, buenas tardes. Queremos, antes que nada, darles un saludo de parte de la mesa de trabajo, donde estuvimos compartiendo por ahí, después de haber estado en la Junta de Conciliación y Arbitraje, platicando con el secretario de Trabajo, el licenciado Horacio Valenzuela, y con el subsecretario aquí presente, con la licenciada Martínez, directora o presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de la parte patronal también, y por supuesto los compañeros de la Federación de Sindicatos, el licenciado Tony, el compañero Navarrete, y también pues los compañeros representantes de Etiofoa y obviamente los de casa, sus compañeros aquí presentes, que igual que ustedes se han bajado, ¿verdad? No les vamos a decir que fue una reunión fácil, nada es fácil, menos cuando se está trabajando con el manejo de un conflicto, pero creo que después de platicar en la Junta de Conciliación y Arbitraje, se propuso instalar una mesa de trabajo que no llevamos a cabo ahí en la Junta de Conciliación. Nos fuimos a un local de ahí del TIPS y ahí, en el reservado, instalamos la mesa de trabajo. Con un análisis, con una discusión sobre los temas y sobre todo el tema principal que está en la idea de cada uno de ustedes sobre el asunto del finiquito, que muchos compañeros y en lista de casi 500 nosotros presentamos. El licenciado Horacio tuvo que salir, él viajó en una avioneta, estuvo a la hora, a las 10 de la mañana, nosotros llegamos un poquito más tarde y nos pidió a mí en lo particular, me pidió que les diera un saludo, un mensaje y que va a estar al pendiente y va a estar con todos, con los trabajadores. Por eso se quedó aquí, dejó al licenciado José García, su secretario, para que diera fe de lo que nosotros le vamos a informar. Propusimos nosotros, como mesa de trabajo, para que corriera esta información con ustedes y también, por supuesto, consulta, porque no solamente es una información, es un trabajo coordinado, no fácil, pero que tenemos que, con madurez, tomar decisiones en cuanto a lo que ya se nos ha propuesto para poder avanzar en todos los temas que tenemos, incluyendo la minuta de la semana pasada, con la cual hay una cita el día 16, el jueves precisamente, para seguirle dando tratamiento a esos puntos. Estuvo presente también ahí la parte patronal, insisto, no está aquí ahorita, pero no sé si vaya a hacer acto de presencia, niñas. Muy bien, si van a venir. Bueno, van a estar aquí un momento más. Creo yo que les voy a dar mi percepción personal. Dentro de todo, pues, encontramos que en cada movilización y en cada negociación, lo importante no es salir con las manos vacías. Y creo que así como con la marcha que decían algunos que no servía para nada, y construimos un avance plasmado en minuta y que se le va a dar seguimiento, hoy también creo que no salimos con las manos vacías. Caminamos en dos temas importantísimos. El tema de la organización sindical de ustedes, que es muy importante porque hemos recuperar la dirección laboral, la dirección de la defensa de ustedes como trabajadores.
En ese sentido, nos manifiesta el licenciado Horacio Valenzuela, el secretario del Trabajo, ayudarnos en todo lo que esté facilitar, todo lo que se tenga que facilitar para ver, no para pelear con una CTM, sino que es evidente que se han dado cuenta que no se quiere ya esa estructura sindical que por muchos años, no sé si les haya hecho bien o les haya hecho mal, no me toca a mí valorarlo, ustedes son los trabajadores, pero que no les ha respondido a ustedes como trabajadores. Y esa es la causa por la cual hay este problema ahorita. Si hubieran tenido una verdadera representación sindical, hubiera hecho a tiempo lo que tenía que haber hecho. Y a nosotros nos abre un paréntesis para decir que algo no se hizo bien en su momento con ella. Por eso vimos un gran avance, creo, en esa parte de construir la coalición sindical de ustedes, compañeros. Es un gran avance. Ahorita el compañero Tony, el licenciado, va a hablar sobre eso. El otro tema, así como dato general, que tiene que ver con el cuestionamiento de la antigüedad evidentemente es reconocida, pero también aquellos que quieran entrar a un programa de retiro, pues estamos buscando que no sea un retiro normal por la vía de decirte vete y te doy lo que te toca, ¿no? Estamos buscando, y ese es el planteamiento que hay y que se va a llevar a cabo una corrida, así entendí, ese fue el nombre que se le dio, para ver a cuánto, más allá de lo normal, quizá un 60%, un 70%, que tendrá que negociarse con la empresa. Creo, vi a una parte patronal más dispuesta en la mesa de trabajo, y no sé si los compañeros me dejen mentir, más dispuesta a negociar, más dispuesta a estar a cambiar. ¿Por qué? Porque delante del secretario de trabajo se le dijo cómo eran tratados ustedes, se lo dijeron sus compañeros, no se lo dijo Próspero ni nadie más. En el caso de Guatabampo, donde incluso adjetivos calificativos para los seres humanos del papel. Entonces, eso, compañeros, es muy delicado. Lo denunciaron los compañeros de Guatabampo y están pidiendo que se retire la persona esa de, no sé si de recursos humanos, pero están pidiendo con el Supremo Petitorio que no la quieren a esa persona ahí. Entonces, lo van a ver. Lo va a ver también la parte patronal, va a hacer una investigación al respecto. Rescatar su bienestar en las relaciones humanas, patrón, llámese recursos humanos o parte laboral, etcétera, también es muy importante. Y si vamos a construir una organización sindical, va a ser para defender también sus derechos laborales en ese sentido de la atención. Yo creo que hasta ahí resumo lo que prácticamente vimos. Voy a pedirle a la compañera Leti. A la compañera Leti, porque propusimos que fuera la compañera Leti, que ella diera un bosquejo. Aquí todos tenemos que aprender a hablar. Antes ahí me temblaban las piernitas cuando empezaba a agarrar el micrófono. Después no lo quería soltar y ahora menos. Así, y así Leti también. ¿Se escucha lo que dice? No llores. Compañeros. Mira, aguántela, ahí va. Pues, ¿qué les puedo decir? Que estuvo batalloso, pero vamos a negociar, como dice, todavía estamos en la negociación. Ahora sí escuchas. Y esperemos que todo sea para bien. Ya la planta tocó. ¿Cómo yo le voy a ayudar? Miren, no quiero dejar pasar por alto una disculpa a los compañeros de Chojoa. Aquí están los compañeros de Chojoa, vamos a darle un fuerte aplauso. Compañero Armando Quevedo. Ellos, compañeros, se fueron
anoche a un palpado también en solidaridad porque Navojoa iba. Y lo hicieron muy bien. Ahí están afuera todavía los compañeros esperando a ellos también. Miren, no ha llegado el compañero Tony que le toca la otra parte. Bueno, algo también muy importante que nos añadió la licenciada Martínez, en el sentido de darle continuidad para este jueves 16 a la minuta que dejamos pendiente de la semana pasada. Hay 24 puntos ahí, le vamos a dar seguimiento. Ahí el asunto del Fonacot, del Infonavit y del seguro, vámonos, con instrucciones muy precisas del secretario de Trabajo para sacarlo adelante en coordinación con la empresa. Para allá vamos. Ustedes lo deciden, no lo decidimos nosotros. ¿Ok? Nosotros creemos en ese punto, en el punto de estar aquí con la toma como estamos hoy este día, igual en Echojoa, que eso depende de qué es lo que sigue para negociar el asunto de su finiquito. Y aquí hay una propuesta. Es la propuesta que le vamos a hacer. Esa la va a hacer el compañero Tony, pero no ha llegado. La voy a hacer yo con mucha claridad. Hay una propuesta de que se va a trabajar en el sentido de hacer una corrida por años trabajados para cada uno de los compañeros que quieran estar en la condición de retiro. De retiro voluntario. Es decir, no es que un retiro voluntario que implique que te vas así nomás porque te vas, no, sino porque haya un poquito más allá un tratamiento con el patrón, con la empresa, para lograr